¡Hey tú! Acabas de llegar al lugar correcto. BokuCast es el podcast oficial de Bandai Namco México, un programa acerca de manga, mangua y otras cosas con ojos grandes y proporciones irreales. Ponte cómodo que arrancamos. Mis queridos otakus, bienvenidos a la segunda temporada de BokuCast. Y aquí estoy con mis amigos Karina. Hola. Y Lalo. La locomotora. Ah, sí, ya lo sé. No importa, bueno. Aunque lo hayas repetido, te queremos. O eso, soy Lalo. Así de sencillo, Lalo. El día de hoy, habíamos estado platicando acerca de temas que causan polémica. ¿Y qué más polémica que el papel de la mujer en los animes? No sé ustedes qué piensan, pero yo creo que he visto que a nivel mundial se han hecho más populares los animes shonen, donde regularmente los protagonistas son hombres. Uh-huh. Pero, ¿qué opinión tienes tú acerca de las mujeres en el anime? ¿O para ti qué haría que una mujer sea fuerte en un anime? Pues, en la popularidad siento que íbamos como perdiendo la batalla, porque los estudios van como adaptando puro shonen. Pero antes, en los 2000, cuando adaptaron Nana siempre estaba como en las rankings así súper alto, pero popularidad no sabía que sea bueno o malo. Nana específicamente creo que, o sea, las dos, Nana y Hachi, tienen sus momentos medio tóxicos, pero en general creo que hay como una gran variedad y un gran repertorio de mujeres que pueden ser fuertes, no solo como físicamente tipo Noide, Dorohedoro, que la ves y dices, wow, o sea, me volteé a ver y ya morí, sino como emocionalmente fuertes, de que cosas que les pasan, te pasan a ti, terminas un mes tumbado en la cama y ya es así, al día siguiente se levantan y siguen y dices, wow, o sea, te voy a seguir, amiga. Pero tú qué opinas, o sea, ¿tú crees que en el anime más bien como que se enfocan en mujeres resilientes o que le dan punch? ¿O tú qué piensas del papel de la mujer en el anime? Pienso que es un papel muy dejado atrás en comparación a otros, porque yo me acuerdo de animes como Sakura Card Captors o Sailor Moon en las que te dan a sus protagonistas mujeres y, Dios, sí me conmovía. ¿Quién de todos los hombres aquí que vieron anime, quién no, Sakura, quién no fue el crush? Sí. Pero bueno, aquí más bien estamos hablando como que de mujeres que tienen poderes mágicos. Sí. ¿Tú crees que el que sean mujeres con poderes mágicos fue lo que las hizo fuertes? No creo. Creo que ya tenían como que una personalidad que los hacía resilientes a cualquier cosa. Y que, bueno, no resilientes a cualquier cosa, sino que los hacían soportar esos golpes de la vida más en más que otros personajes. Ya. Por ejemplo, por las cosas que pasaba, incluso se puede decir de personajes masculinos también, como Goku, su personalidad alegre, los hace superar varios obstáculos. Uh-huh. Y muchos personajes tenían como que esa misma característica. Uh-huh. Simplemente, pues ellas pasan de ser mujeres y no hombres. Ya. Pero es un pase muy desapercibido, creo yo. Que bueno, aquí también, digo, tú estás metiendo Goku y uh-huh, Dragon Ball y todas estas escalas de poder. Uh-huh. Pero en el caso de las protagonistas mujeres, realmente como que eso no es un factor, o bueno, eso pensaría yo, porque también estamos hablando de que son personajes femeninos que tal vez aunque no sean la protagonista, como que marcan el paso o el avance o hasta lo que hace que el anime sea interesante, ¿no crees? Sí, sí, bastante. Depende, yo también diría del género, pero sí, diría que te juega un papel muy importante. De género yo pensaría más que depende del autor, porque luego he visto que muchos autores de shonen como que les tiembla la mano escribiendo mujeres, uh-huh, y tipo empiezan así como muy fuertes y luego como que van cayendo, ya no son tan importantes en la trama. O Naruto. Tipo, ajá, Sakura, Naruto, como que al principio quería que fuera como muy agradable y pues no es la más querida en el fandom. Yo me como siento cosas mal del estilo. Me siento mal por Kishimoto porque él dijo que de hecho ganas el papel de Sakura. Y como ¿en serio? Que, sí. Realmente ganas. En los comentarios del manga sale, de verdad quería que le gustara Sakura y fue como, amigo, no. Nada más, esa no era la forma en que eso sucediera. Por eso se me gustando más Hinata que nada. Bueno, bueno, yo soy fan de Temari, pero pues para otro día. También, no, yo también soy team Hinata. Ah, o sea, entre Hinata y Sakura, Hinata, sí. Pero me cae mejor Temari. También. No solamente en los shoujos, creo que también hay shonens en donde como que los personajes femeninos juegan un papel muy importante. Yo creo que aquí en el anime de Erased, el papel de la mamá. Ah, pero sí. ¿Es seinen? Ya no sé, me hiciste dudar, pero sí, concuerdo con sí, la mamá. Seinen. No es shoujo. No, no. No es shoujo, punto. Pero sí, o sea, yo creo que ahí ese anime sin la mamá hubiera sido... No es lo mismo. No. No, no, o sea, sin la mamá, ella... Spoilers, ¿no? Sí, en el capítulo 1, o sea, todo desencadena por la mamá.
Ajá. O sea, ella fue el antes y el después, y ahí Satoru se tiene que enfrentar una crisis emocional persistente, tipo ReZero, pero nada más emocional. No, y yo creo que sin ella este hubiera sido un anime Tensei más. Sí. ¿No creen? O sea, uno de estos de que no es de que reencarnes en otro mundo, sino que como que reencarnas en tu vida pasada. Esto hubiera sido uno más. Pero ese personaje de la mamá hizo toda la diferencia, hizo que yo estuviera viendo el anime y yo creo que fue la que hizo que más me sorprendiera. Sí, es que fíjate que, bueno, aquí en Occidente ves ese papel de la mamá soltera y como que no es no pasa desapercibido, pero es como que visto normalizado. A nosotros nos llamó la atención por cómo le echaba ganas, apoyaba a su hijo y pues básicamente seguía por 15 años seguía adelante. Pero en Japón eso tiene mucha más relevancia, porque en Japón básicamente la familia es muy importante. Uh-huh. Y la madre soltera juega un papel es básicamente muy estigmatizado allá. Uh-huh. Entonces el hecho de que haya salido allá y que todavía les haya gustado más habla mucho de que ese papel que jugó la mamá ya fue más importante. Sí, una mamá latinoamericana, yo la dije. También ella, o sea, de que empieza y se ve como, o sea, le echa todas las ganas del mundo, trae así como cortitos a todos. En la escena del uno del estacionamiento, que como que ella sí se da cuenta, y Satoru tiene que verlo como 4 veces y la mamá hacía la primera, es como, o sea, ya vi qué sí, pasó. Cierto. Tú dices como 3 recaps, pero o sea, yo lo vi, ya sé, ese tipo raro. Seguimos. El argumento me detiene. El argumento, porque yo no soy la protagonista, hace que me detenga y hago que se termine porque el anime, si no, muy rápido. Se si no, aquí te resuelvo esto en 2 episodios. Uh-huh. Ella sería como un personaje de apoyo. Y también en cuanto a personajes femeninos que sean protagonistas de un anime. Fruits Basket. Ajá. Estamos aquí, Fruits Basket. Que aquí yo creo que sería como que el personaje resiliente por excelencia, ¿no? Sí, Toru ha aguantado todo, pobrecita. O sea, tiene sus cartas, están terribles, empieza espantoso. No sé si han visto Fruits Basket. Yo sí, sí lo he visto. Y vi unos episodios. Pero viste el 1. Vi el 1. O sea, el 1 empieza la pobrecita, o sea, como, o sea, peor imposible. Sí, pero como que no tiene instintos de supervivencia realmente. Es que eso es lo bonito de Toru, porque sí, Toru está rota, o sea, está profundamente quebrado por dentro, tiene traumas muy cañones, tiene un complejo de inferioridad masivo. Pero aún así, o sea, sigue, la ves sonreír y no piensas eso hasta que vas avanzando en la serie. Y ella carga a todos los personajes, o sea, todos en Fruits Basket tienen sus traumas. O sea, esa serie vive por los personajes, vive con todo el... Está a 2 pasos de ser Mujer Casos de la vida real. Sí, la sí. verdad, a 2 pasos. O sea, la fantasía nada más está ahí como tantitito. Sí, lo importante en Fruits Basket es todos estar muriendo por dentro y Toru agarra a todos y saben que vamos a salir adelante, aunque yo no esté adelante. Pero mira, tiene amigos, se va a vivir a las montañas, porque podrías preguntarle a uno de los amigos te hacen el paro para que puedas vivir, pero se va a ir a las montañas. Hay un derrumbe y unos extraños dicen, vete a vivir a mi casa. Ajá. Entonces. Y ella piensa que está bien. Aparte de todo, ella tiene la confianza de. Porque es Japón. Ah, sí, me voy contigo. Te acabo de conocer, pero me voy contigo. No, sí lo conocí de la escuela. Bueno, pero. ¿Así como para ir a vivir con él? Pero para que hace una noche, sí. O sea, era su compañero de la escuela. Pero volvió. Era shady, o sea. Bueno, eso sí. O sea, si quieres Yuki, o sea, Yuki. Ya no ha gritado la pantalla. No vayas. Puede ser un asesino. Pero bueno, era su compañero de... Escuela. Bueno, regresando aquí al tema de Erased. Sí. ¿Quién era el asesino? Y no lo conocía, no voy a decir, pero bueno, tiene acá algo que ver y también lo conocía, porque sí, así siempre sucede. Se gana la confianza y como que hay un... Se va como que construyendo ese argumento, pero ella, pues, vamos a ver qué hace. Okay. A mí me gusta que sea chico, la mamá. O sea, cuando Satoru está chiquito, mentalmente no está chiquito, pero está chiquito, y como que le empieza a dar hints a la mamá de, oye... Yo creo que está pasando algo raro con Hinazuki, o sea, que pues puede quedarse aquí a dormir y la mamá así de chido, va, o sea, ¿qué te compro para comer, no? Y luego de que, oye, como que el maestro en la escuela me dijo tal cosa de que los secuestros, me da miedo, su mamá pues como que no la ayuda, puede quedarse aquí y ella así de va. Y como que se pone muy al tiro y no dice, ah, es un niño de 9 años, no sé qué edad tiene, vámonos, o sea, tú sigue con tus hijitos, sino que dice, o sea, mi hijo está pensando algo, no lo puedo descartar. Tiene relevancia y sí, o sea, sí le echa ganas, no lo regaña porque sabe que está haciendo algo como altruista. O sea, sí se ve las ganas de que su hijo crezca bien. Sí, la verdad. Me gustó ese episodio final, incluso cuando él ya se vuelve, porque él quiere ser mangaka, de hecho. Sí. Incluso la mamá después de tantos años sigue apoyándolo y más cuando pasa lo que pasa, no voy a decir qué pasa,
Pero ella sigue siendo básicamente el sostén y el pilar que le sigue apoyando. Yo dije mueve sí, toda la historia. Sí, mueve toda la historia. Mueve toda la historia. Es un personaje primordial. Ajá, ajá. Sí. Bueno, yo también otra que yo creo que es así como que la mujer fuerte por excelencia. Creo que tú no la conoces, Lalo, pero tú estás aquí en mi team. Navier. Navier de. Empezó como novela, después ahora es webtoon de la emperatriz divorciada. Gran obra, si la quieren leer en webtoon, si la quieren leer. Tengo. La traducción en español va más avanzada que en inglés. Rarísimo, pero. ¿En serio? Sí. La novela está buenísima. No, es que ay, no quiero Dios leer mío la novela. Estoy tengo muy, miedo de muy contenta con el webtoon. Tengo miedo de preguntar. Porque siento que voy a abrir algo que no debería estar viendo. Me estoy metiendo a lugares que no debería. Pero ¿quién no, es Navier? Si traes emocionante, tú puedes leerlo, o sea, no te preocupes. Ajá, ajá. Acá Navier evidentemente es una emperatriz. Uh-huh. A la que resulta que su marido, el emperador, trae a una consorte. ¿Concubina? Concubina, sí. No, no queremos decir nombres tan respetuosos, pero sí. Es que ya no se lo merece, no se lo merece. Trae a una concubina que se llama Rashta. Y hasta el nombre ay, es la Trashta. En el anime, o sea, le decimos Trashta en inglés, rata en español. Ese nombre. Y entonces Rashta hace que el emperador evidentemente se olvide de Navier, que es su emperatriz, que además es la que se preparó toda su vida para ser emperatriz. O sea, no es así nada más de que nací en un mundo de nobleza. No, me entrenaron cómo tengo que manejar los presupuestos, cómo las relaciones diplomáticas. Ajá. O sea, le veo un escudo de más, me dice, claro, ya sé, y te dice toda su historia. Y te dices, por eso eres emperatriz. O sea, tú sí sabes llevar este gobierno. Sí, después de ver la corona en Netflix, yo puedo saber más o menos qué es el papel que tienen que jugar. Ándale, ándale. Y sin embargo, Trashta. Trashta nada más es una revista que llega y dice yo quiero la vida fácil y encima de todo le hace la vida imposible a Navier Navidiosa. Eso de hecho también es tóxico, o sea, parece ¿sí? que no, pero él siempre fue súper tóxico, horrible. Pero ya que lo ves como más de cerca desde el inicio, o sea, antes de que llegara Rashta, él ya lo estaba haciendo todo mal. Sí. Rashta nada más lo aceleró y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar este como drama, pero Sobieshi no era bueno. Sí, sí, Sobieshi es el emperador, el esposo de Navier. Pero sí, Navier. Divorciado. Sí, divorciado. Exactamente. Navier, yo creo que sería uno de los personajes más femeninos más fuertes, precisamente porque, como dices tú, es resiliente, pero a la vez aplica la venganza, pero a la vez, o sea, sí me vengo de ti, pero sin que te des cuenta porque soy más inteligente que tú. Más que venganza, como que le responde, porque hay una frase que me gusta mucho, que un personaje que amo también, el Conde Elgi, le dice, oye, pero, o sea, Rashta está como en una posición inferior de poder contigo, ¿no? O sea, como porque él le contestas. Dice, o sea, sí, pero si alguien más débil que tú viene con un cuchillo, no te dejas así apuñalar. O sea, yo me voy a defender, pero como que se defiende ella. No, ella como que nunca la ataca primero. Ella dice, o sea, tu lugar es ahí, pero ahí me quedo. Ajá. Y si te vas a meter como de metiendo cizaña con los nobles, diciendo que dije tal cosa y no es cierto, con sus lágrimas de cocodrilo con Sobieshu. ¡Ay! La odio. ¡Me cae muy gorda! Pero, o sea, ella como que, o sea, ella no puede reaccionar porque sabe que su papel de emperatriz, si hace cualquier cosa, va a quedar mal. Mm. O sea, si la ataca primero va a ser como, qué mala onda es. Si se deja, es como, qué dejada. Cualquier cosa que haga va a quedar mal. Entonces ella tiene ese juego político muy fuerte en el palacio de, o sea, no me puedo dejar, pero tengo que por la situación. Y pues luego ya sale toda la situación y llega el divorcio. Es la prudente de la historia. Sí. ¿Y de qué trama somos el argumento? ¿Tiene que sacar a esta mujer de la vida? ¿O ella hace su vida de repente? No, acá como que el argumento gira en de que evidentemente llega Trashta. Ella se está dando cuenta de que pues definitivamente la van a hacer a un lado y ella no está de acuerdo con esto. Y entonces lo que ella tiene que hacer para, ok, sí, me divorcio, pero no voy a ser, ay, sí, la emperatriz divorciada, que pues allá está, ¿no? Así como que de hecho, está. Ella no se puede divorciar porque es el emperador tiene que divorciarse de ella. Cierto. Y es como, ella tiene que prepararse porque no sabe cuándo le va a caer esto y tiene que hacer como 80 planes de, si pasa esto, ¿qué voy a hacer? Y como que su identidad está muy intrínseca con ser emperatriz porque desde chiquita era, yo voy a ser emperatriz. Y si dice, si ya no soy eso, y le preguntan varias veces en la historia, ¿qué harías? O sea, se quedan, o sea, no en blanco, pero dice, es que, o sea, yo puedo hacer cosas siendo emperatriz, puedo ayudar.
Ella es súper altruista, pero como que casi nadie lo ve porque dice que casi que tu mano derecha no ve lo que hace tu mano izquierda. Esa es Nadir. Voy a hacer el esfuerzo para verla porque voy a ser honesto yo, Adri. Cuando veo webtoons y son nombres coreanos de repente, no me cuesta identificarlos. Ya sé que no son coreanos, pero bueno. Los webtoons como que ya tienes a... Mi cerebro ya los procesó de esa manera. Sí. Es un webtoon, es coreano, no te lo paso a poner el nombre. Yo. Sí, no, es, siempre es así como que, ok, yo sé que se llama Twin Chong Chun, la protagonista. La amiga de la protagonista. El homie, el carnal. El güero. Es más. Sí, porque yo tampoco me puedo aprender. Sí. Ajá, nunca faltan. Nunca me he podido aprender un y mira que estoy leyendo varias, nunca me he pedido aprender una sola. Hablando de mujeres protagonistas, yo tengo una, que es Faye de Cowboy Bebop. Buenísima. Sí. Sí. Yo adoré esa chica. Bueno, al principio ella creció en mí porque realmente eso sonó muy mal. Que es como que le gané cariño a ella. Me dije, escuchemos, no. Le gané cariño porque ella es introducida como que una... Yo lo vi como una vividora, una manipuladora. Y en cierta parte lo sigue siendo, pero cuando vas viendo la trama y estaba avanzando y su pasado y su retrospectiva, te dices, ay, mija, ya te ganas. Yo la describo a ella como un fantasma. ¿Crees que deba dar spoilers o no? No sé. Ya tiene mucho tiempo que salió Cowboy Bebop. Yo no lo he visto, pero por osmosis sé cosas. Entonces yo creo que si llevas demasiado tiempo aquí, como que sabes qué pasa en Cowboy Bebop. Ajá. Es que una bonita experiencia que siento que deberían verla. Sí. Así que no se los voy a dar, pero ella básicamente, pues, no carece de un pasado. Todos en Cowboy Bebop tienen algo con el pasado. Escapan de él, no pueden avanzar. En el caso de Faith, ella, pues... Básicamente estuvo en criogénesis, creo que se llama, estuvo congelada por la enfermedad y básicamente despierta unos 50 y tantos años después. Ella no conoce, porque de hecho ella hasta olvida su pasado, datos de su pasado se olvidaron, pero eso sí, el gobierno dice, tienes deudas porque te salvamos 50 años. ¿Porque gobierno? Porque claro que sí. Porque así sucede, ¿no? Uno nunca puede escapar del SAT, Hacienda. Estás en 2000 y tantos. Exacto, Satanás. Exacto. Vas 2000 años en el pasado, en el futuro, y sigue todavía con los impuestos. Y ella, pues, básicamente tiene esta deuda que pagar. Ya no tenía amigos, no tenía familia, incluso si no se podía ni acordar de ellos. Y aún así, ella con su actitud y su personalidad seguía saliendo adelante. Trató de descubrir quién era y si no, forjándose una misma. Ya. Pero pues es Bebop y es un seinen, entonces no todo acaba con un sabor agridulce. Pero bueno, ella seguía adelante y decirle, tu amiga, muy bien. Sí, la verdad. Pero entonces acá creo que todos estamos sobre el mismo canal de lo que hace a una protagonista o a una personaje del anime fuerte o importante sería eso, la manera de responder ante los problemas. No es tanto como que la fuerza física. Y también como buen argumento, yo creo, ¿no? Pues, su importancia en él. Fuerza física, digo, dependiendo, tipo Sailor Moon o más. Sailor Moon no tiene fuerza física, tiene el poder de la magia y del amor. Y de nuestros sueños. Y de nuestros sueños, exactamente. Pero pues tipo en Jujutsu Kaisen no es como que sean fuertes físicamente, son por maldiciones. Sí, fíjate. Ahí sí, sí, tienes toda la razón. Que de hecho, mira, aquí tenemos a las poderosísimas. La que hace ejercicio. A la que hace, ¿verdad? Y ahorita no, que hace ejercicio. No tiene chiste, si lo entendieran se estarían riendo, pero... Ah, y entenderían por qué Yori sigue soltero y seguirá soltero. Pero bueno, sí, aquí tenemos a la poderosísima Maki. ¿Maki? Sí. Tenemos a Ugasaki. Kugisaki. Fíjate, ella es como siempre, olvido cuál es el nombre y cuál es el apellido con ellas dos, de verdad. Bueno, con Novara. La de los clavos. Fíjate. Lo que me gusta de Novara es que luego en los clips del final de Jujutsu ponen así de que, o sea, ella le importa mucho la moda, cómo se ve y todo, sí, pero no lo ponen como algo así que negativo. Sea como en detrimento de su personaje. Es como, yo le echo ganas porque me quiero ver bien. Y, o sea, y me voy a depilar, voy a hacer todas esas cosas y voy a comprar como en el ending. Porque me hace sentir bolsas. Feliz, exacto. Ajá, y ella dice, pues es parte de mi identidad, no me importa cuando pelea con la hermana de Maki, me parece. Igual le dice, o sea, ese soy podría parecer superficial, pero pues le echo ganas y pues me gusta. Y de que soy chida en lo que hago y que sé lo que hago, lo sé, entonces... Nombres coreanos, no, pero japoneses, almacenado. Aquí, exactamente, ahí sí lo podemos todo porque pues es nuestra vida desde quién sabe cuánto. Creo que también unas historias que nos traen a muchísimas mujeres protagonistas son todas, o la mayoría, del estudio Ghibli.
Uy, Ghibli. Sí. Ajá. A mí me gusta Ghibli, pero luego tengo como que... Ghibli. No, me estás viendo mal. Puedo ver un brillo en tus ojos que no me gusta porque dijiste Ghibli. Y yo, a ver. Pero le estás hubiera hecho la estufa. Ahí puedo ver una vena ahí. Así que vas a decir algo en contra de Ghibli. Y yo, siento que cometí un error aquí, así que solo voy a dejar que hable contigo. Sálvame de esta. Sí, por favor. De los personajes más famosos del estudio Ghibli, uno de ellos evidentemente es Chihiro. Ah, sí. Yo no la considero... La verdad, a mí Chihiro no me cae bien. Entendible, debatible. A ver, debátemela. A mí la verdad me desesperó mucho Chihiro. Me encantó esa historia, me fascinó mucho. Sí. Pero la verdad creo que me cayó mejor la bruja. Yep. Okay, Karina, no te la lleves. Karina, no te la lleves. Acá afuera lo podemos resolver, no te preocupes. Tengo bastante maquillaje. Para cubrir los moretones. Es que el viaje de Chihiro, aparte que es famoso porque los Oscars están vendidos, porque ese año no salieron películas de Disney animadas y por eso estuvo nominada, porque Lasseter es fan de Ghibli y les dijo como, dudes. Y después ya no han sido nominadas. Y Kuno Katachi y Kimi no Nawa no fueron nominadas. Estoy muy ardida. Pero quitando esa parte. Toda la razón. Quitando esa parte, que no creen los Oscars. El viaje de Chihiro no tenía guión, sino que Miyazaki lo fue escribiendo como que al tiro. Y sí, fue como: tengo que hacer una historia donde una niña de 8 años pueda superar obstáculos acorde a su edad. Entonces, como que las mini side quests que tiene que hacer de: ok, consíguete como que entrar, ¿no? Y luego, hazte amiga de alguien como para que puedas trabajar ahí, o firma un contrato, cosas del estilo. Y aparte del contrato pierde su identidad, pero esa es otra cosa. O sea, no son cosas que dirías, es imposible para esa niña, puede entender la situación, no completamente, pero más o menos sí la cacha. Y yo creo que tal vez no te puede gustar el personaje porque no está como tan estructurado para verte bien, sino tenemos que ver una historia desde su punto de vista y la vamos llevando como por esa idea. Y la bruja pues sí estaba más, como su mentalidad estaba más cimentada desde el inicio. Sí, me encanta la bruja. ¿A cuál de las dos? Yo voy a la que tiene el bebote. Ah, ok, ya. Ajá, me encanta, es así de, yo voy a hacer un cosplay de esa bruja en algún momento. Yo lo odiaba, pero luego cuando vas viendo la historia dices, no, sí, señora, se ripó. Me mata de la risa, me mata de la risa, la verdad. Personalmente creo que me gustó más, me agradó más Kiki, de las entregas. Y otra, ay, ¿cuál era? La de Náusica, la primera que Náusica teóricamente no es Ghibli, porque Náusica salió antes de que iniciara Ghibli. Entonces, no es, pero es de los mismos estudios. Yo la considero. Pero sí, o sea, sí es, pero no es. Pero sí, Náusica también se refiere. De hecho, es de las como películas más raras de Ghibli, como en la temática. Precisamente porque no es del estudio, es más como tirando a la fantasía directo. Que no es que Ghibli no tenga fantasía, porque obviamente... Sí, fantasía. Ahí va más como una aventura así como... o sea, la aventura es lo que lleva a la historia y Náusica la avanza. Es un viaje. Pero sí. Me gustaba mucho. Bueno, preferentemente yo prefería Náusica. La de la princesa Mononoke, no la he podido ver, porque es 2 horas y pues tengo que hacer un día ahí directamente para verla. Creo que son más de 2 horas. Más de 2 horas, más razón. De hecho, Disney la quiso cortar cuando la iban a distribuir en Estados Unidos. Ah, sí, que después le mandaron una katana, ¿no? Dijeron, no cortes. O sea, leyenda urbana, no se ha confirmado, pero que mi que dijo, ok, y les mandó una katana de... Sin cortes. Así de, no lo puedes cortar. Porque ya habían cortado varias películas de ellos, porque ellos tenían como el derecho de distribuirlas en Estados Unidos, y si cortaban algo ya por contrato no las podían distribuir, entonces ya tuvieron que ponerla completa. La de Mono, que te digo, no la he visto. La princesa supongo que es buena porque es de las que más agarran ese personaje principales. Creo que también era su tiempo cuando los personajes podían ser femeninos y masculinos al mismo tiempo, como Ripley o Sarah Connor, más o menos. Yo los considero como, yo entro de esos personajes dentro de esa misma época, en mi cabeza viven de esa manera. O sea, como que de las mujeres guerreras. Mujeres guerreras en ese tiempo. Pues sí, Sandra es una princesa, entre comillas, que sí es guerrera. De hecho, la película originalmente se iba a llamar como... No, el guerrero Ashitaka, que es el chavo. Pero todo Ghibli le encantó más a Annie. Fue como, ¿sabes qué? Se va a llamar la princesa Mononoke porque la amamos. Ahí sabes que va a haber un personaje que es bueno cuando el estudio dice, ¿sabes qué? Vamos a mover cielo, tierra y mar para que ella tenga más. Exactamente, para que ella ahora sea la principal y hasta el título de la película. Yo creo que también una de las que siempre nos acordamos. Me preparé para este. Ajá, yo sé que tiene un chorro de tiempo que quieren hablar de esto. Okay. Fate Stay Night. Sigo esperando el episodio, productor.
Yo también sigo esperándolo. Y mira que yo no soy tan fan como acá la locomotora y mi Juan, pero este... Yo también soy fan. ¡Ay, también. Tú también eres muy fan! ¡Es cierto! ¡Es cierto, es cierto! Ella nos enganchó en un pero no, que no tú regularmente me platicas de Fruits Basket. Sí, porque él te habla de Fate y pues ¿para qué? Sí, ¿de para qué te bombardeas? Tiene que estar separado. Pero a ver, Fate. Yo aquí quiero meter a la mesa a Tosa Carrín y evidentemente a Saber. Bueno. Acá, o sea, Tosa Carrín es la verdad la que hace que se mueva todo el universo. Y me encanta. Sí, a mí también me agrada Rin, de hecho, mucho pero les he dicho a Juan. Tú eres Team Sakura. No, no soy Team Sakura. Me gusta la ruta de Sakura, pero prefiero mucho más a Saber. ¿Tú qué team eres? O sea, Saber fue la ruta que vi como, o sea, vi su ruta de la de Tossin de Dean, dejé de ver Fate, luego vi Zero y como que Saber tiene mi lugar en mi corazón. Me gusta Rin, me gusta Sakura, pero para mí Fate siempre es como más Saber. Pero es me caen bien las dos. Tú no soy una Sakura. Yo, no, mira, me cae bien Sakura. A mí también me cae bien Sakura. O sea, me cae bien, pero de... está rota y aún así sigue. Y va. Es que no, porque, o sea. Si a ti desespera, dices, ¿no? Yo, en mi opinión, yo creo que Sakura entra en esa categoría de las damiselas que esperan a que llegue acá el macho pelo en pecho a solucionarle la vida. No es que, no te puedo negar. Ni siquiera no. Estaba esperándolo. O sea, ella se iba con su vida así. Pero se iba a quedar ahí. Era pesimista. De esto, ajá, ¿no? O sea, se iba a quedar ahí. Si no llegaba acá el macho pelo en pecho, entre comillas, de Shiro. Me encantó su apodo. Digo, entre comillas, porque realmente yo creo que yo tengo más pelos en pecho que él. Yo le digo el filoso. El filoso. Pero si no llegaba él, Sakura se queda. Pues igual Saber. Es debatible ahí. No, Saber está también en cero. Y en todas las demás. Sí, pues, sí, o sea, llamo Zero. Sí, Fate Zero es mi favorito. Me gusta más Saber de Zero que Saber del original, que es como opinión un poco popular, pero no me importa. Es mi opinión. Yo sentí como que... Pero... Yo pude haberme volteado y diría hecho. ¿Cómo? Pero, o sea, Saber terminando Zero y iniciando Stay Night, pues puedes ver Stay Night sin Zero y como sí. Que no crece tanto Saber. Sí, tiene como que... Está marcado por los eventos del cero, pero... Pero es Arturia. Es Arturia, exacto. Es Arturia, tiene... Realmente se llama Arturia por la traducción de Typhoon y me choca. Pero tengo una lección de Arturia, ¿no? Ajá, no, y digo, ella también tiene el poder del argumento. Claro. Es que si ves su ruta, te pones muy triste y... Esa ruta tiene un lugar en mi corazón ya guardado. Especial en mi... Especial. No, yo me quedo con la de Unlimited Blade Works por la poderosísima Tosa Carrín. Es que fíjate que Rin a mí me agrada, pero cuando lo ves en retrospectiva después de varias rutas dices, como que es medio gacha, ¿no? De repente. Sí, es cruel. Sí, es cruel de repente. O sea, es como que de esas tóxicas que le encantan a Yori, aunque él diga que no, pero como de las tsunderes, no tan tóxicas, pero como personaje es medio tóxico, pero la queremos aún así. Sí, es que es una tsundere, pero es una tsundere de las que básicamente te harta. Si tú vivías una tsundere en la vida real, te va a matar. Exacto, corres, la dejas y te vas. Así por mucho que sea guapa, por muy buenos muslos que tengas, según es el argumento de Yori que me da cuando es ella. Pero realmente en el argumento sí lo juega muy importante, salva a Shiro y mueve varias cosas en el plot y básicamente da información. Pero sí, a veces dices, como que pudiste haber hecho más cosas por Sakura o por varios otros personajes, ¿no? No le interesa, porque Rin es Rin y no necesita de nadie más que de ella misma. Por exacto, eso, como que eso me chocaba. Por eso es acá mi mujer punto. Powerful. A mí me agrada, pero diría que la tengo en la misma categoría con Sakura, en el mismo nivel, y luego está Saber. Ajá. Y ya. Yo las tengo a los tres igual. Las tres igual, digo. ¿Qué tal? O sea, las amo, pero igual. Hablando de tsunderes ahorita, nada más déjame mencionar una, es Kirisu de Steins Gate. Ah, ella sí es una tsundere que, como me agrada, la quiero. Pristina. Sí, Pristina. Y Pristina. Que odio que no existe en la vida real. Pero aunque existe en la vida real, probablemente ni le hablaría. Porque ella, porque es muy inteligente, demasiado inteligente para mí. Pero yo diría más el hecho. Es demasiado inteligente para mí. Suelte un poquito, Lalo. Esa pata habla de viajes en el tiempo y de física cuántica. Ni siquiera así de, yo estoy aquí con ustedes platicando de caricaturas. Ni yo ni le entendería, ya eres ingeniero, ¿ok? Por mucho que diga.
Sí. Esa es su limitación. Él sabe sus limitaciones. Se pone a decirle a la gente que haga ejercicio. Entonces, ¿qué podemos esperar de él? Sí, claro. Y cree que Svangeli es una bonita historia de amor. Ajá. Lo cual lo es de manera retorcida, pero bueno. Ajá. Kirisu, ella tiene un argumento porque en la historia de Steins Gate, ella juega un papel, no puede ser importante, pero va con el protagonista de rivales y que pasan a ser, pues básicamente el anime te dice, sí están juntos, pero no te lo dice en voz abierta. Ella, pues, le da ideas, claro. Tienen un... Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, de cierta manera, pero... Capítulo 22, 23. Es que estarían diciendo muchos spoilers. Pues es un número. Es un número. Bueno, es un número. Ella apoya al protagonista, tiene una química que me agrada. O sea, Steins Gate no es de amor, no es romántica, pero lo juega muy bien la historia dentro de ellos. Porque realmente tiene un dinamismo que no he visto en ningún otro anime, y eso es decir, mucho. Igual pueden ver la novela visual. La novela está, visual. Está mucho Steam, mejor. Está en Steam. ¿Se la quieren comprar? ¿Sí está mejor? Poquito pues, mejor. O sea, está más amplio la de Steam. Sí, toca cosas para que la chequen. Me voy a ir a esa. Y Kirisu, pues realmente fue un papel muy importante en la historia que me agrada. Y te digo, lo puedo recalcar. Puedo hablar de ella mucho tiempo, pero estaría metiéndome muchos Pero poderes. Kirisu Cristina siempre está en nuestro corazón. Exacto. En el de es todos. Es un pan de Dios esa chica. Todos los Steins, pero sí. Todos los Steins, pero ella. Y ya para... englobar el tema, yo creo que todos podríamos decir que yo creo que un gran aporte de la animación japonesa a todo el mundo de la animación en general es que nos están quitando esta concepción de la damisela en peligro que espera a su macho pelo en pecho como mi Juan. Yo lo veo más Snorlax, pero bueno. Bueno, sí, está colchonadito. Tiene sus cosas acá sexy. Eso es lo que como que está ayudando mucho el mundo del anime, como que a mucha gente quitarle esa venda de los ojos de que solamente los personajes femeninos están ahí para estar de soporte, para que sea la que se vea bonita, como que para hacerle la comida al personaje principal como Asuna, que ya después me iré con... En Fate Shiro cocina. Exacto, sí. En Fate Shiro cocina. Nos ayuda mucho a cambiar estos paradigmas y... Yo creo que es lo importante del mundo del anime y de las mujeres. Y sí, se ve que cambia porque Licorice Recoil, que tiene protagonistas femeninas, que son básicamente asesinas, tienes a The Witch of Mercury, a Zuleta. Entonces, de verdad, ya se ve que tiene un nivel más, bueno, ya están agarrando un papel más en la sociedad. Ajá, más, no solamente del de la protagonista de la telenovela que viene a este mundo a sufrir. Con todo respeto a Toru. Pero Toru de Fruit Basket es mucho más que eso y tú y yo lo sabemos. Es mucho, mucho más que eso. De verdad, sí, véanla. Aunque yo sé que acá Yori no está de acuerdo y tampoco Juan, pero sí, véanlo. Sí está muy bueno. Por algo le hicieron un remake. O sea, esa obra lleva como 20 años siendo así tops. Sí. Sigo medio ardida con el fandom de Fullmetal, pero es otra cosa. Pero... podríamos seguir hablando de esto. Pero eso mejor lo tomamos en un otro capítulo. Bueno, eso es porque los de Fullmetal fueron a hacer cuentas bots en My Anime List y bajaron Fruit Basket el día que terminó la serie. Porque yo quedé en primer Harina, lugar. Ya. Pero. Supéralo, supéralo. Ahorita vamos a. Un pancito con azúcar para el coraje. Pero sí. Esto fue el capítulo de hoy de BokuCast. Díganos si les gustó. Por favor, síganos en redes sociales. Activen la campanita de aquí de YouTube. Y pongan cuál es su personaje femenino favorito. Favorito, ajá. Me gustaría saberlo. Sí. El personaje femenino favorito, el que piensan que es el más fuerte, el que marcó alguna diferencia en algún anime o en la historia del anime en general o de la animación. Me faltaron decir muchas. Muchas. Bueno, es que no caballamos. Mi aire de Detective Conan. Pero bueno. Todos lo terminamos. De hecho, yo les traía hasta unas preguntas que les iba a hacer. Ya ni tiempo tuve. Se puso muy bueno este del debate. Se puso. Sí. Ajá. Bueno, también chequen nuestras redes sociales. Ajá. Y sería todo por el día de hoy. Todo por el capítulo de hoy. Los esperamos en la próxima. Y pues abrazos y a guardar el otaku en el closet porque estas figuras no se pagan solas. ¡Adiós! Nos vemos en la próxima edición.